Hey! Hola. Papá, el caballo ese te quedó cojo. ¿Qué te pasa? Tu padre me dejó ganar hoy. Oh, no es cierto. Falta ya poco para acabar la cerca. Oh, qué buenos han sido todos conmigo desde que regresé. Jamás les podré pagar lo que han hecho. Oh, olvidémoslo. Oye, si seguimos hablando, no acabaremos nunca. Trabajaron ligero, ¿eh? Son tan buenos, Ben. No podré nunca pagarles. Tal vez cenando esta noche en casa. Oh, Ben, yo... Te echamos mucho de menos. ¿No lo crees? Sí, igual que yo a ustedes. Verás, iré ahora a cambiarme a casa y luego vendré. Oh. Pues dejaremos los caballos y nos llevaremos el coche. Bien. Vístanse bien para la cena. Catherine comerá en casa. Pues iremos temprano y nos pondremos lindos. Traigan los caballos. Hoss, tienes que quitar las bolas de naftalina de tu traje azul y ver si aún te sirve. ¿Por qué? ¿Murió alguien? Nadie murió. Yo solo uso mi traje en los entierros y en las bodas. ¿Bodas? ¿Crees tú? Pues no sé, pero tal vez sí. Tan bello e inmenso. Al verlo pienso cuán pequeños somos. Sí, y las penas también lo son comparadas con él. Celebro que hayas vuelto. Yo creí que volviendo otra vez al rancho, Eden tal vez aparecería. Ya van más de 3 años desde el juicio. Eden no debió marcharse. Él fue absuelto. Oh, por el jurado. Él siempre pensó que todos aquí le creían culpable del delito. Incluso su padre. Y Charles se enfermó a causa del juicio, Catherine. Lo sé. Pero quiero a mi hijo. Él no es malo. Pienso solo en verle. ¿Es eso algo malo, Ben? En cuestiones de cariño no es fácil juzgar qué es bueno o malo. Gracias, Ben. Yo... Es un gran alivio saber que cuento con tu afecto. ¿Por qué no viniste a verme antes si soy tu amigo? Yo lo deseaba. No te figuras cómo.
se murió Charles y luego Eden se fue. Mi vida se acabó. ¿Y ahora? No lo sé, Ben. Oye, Catherine, si yo te puedo ayudar. Oh, Ben, lo has hecho. Lo has hecho. Oh, pero vámonos ahora, ¿eh? Sí. ¡Señora Kathleen! ¡Hobson, qué alegría verte otra vez! Perdóneme, Hobson está al mulo de la felicidad. ¡Qué falta me! Casa fría y silenciosa hasta este momento. Hobson, hoy harás una comida muy especial, ¿oyes? Ella va a comer aquí. ¡Opa, la señora! Hobson preparará algo muy bueno, igual que banquete leal. ¡Claro! Este escritorio tan elegante siempre me encantó. Tu casa no ha cambiado en nada, Ben. Está igual de bonita. Y mucho más bonita, con mucha más vida contigo aquí. Esta casa necesita una mujer. Oh, Ben, no debe haber casa mejor atendida que lo está esta. Aquí todo va bien sin una mujer. Eso no es cierto. Hasta has sabido criar bien a tus hijos. Bueno, las madres lo hacen mejor. ¿Por qué no te has vuelto a casar, Ben? Pues... No he encontrado con quién, Catherine. ¿Tú tampoco? Tampoco. He estado tan preocupada, tan pendiente solo de recobrar a mi hijo, que no he pensado en nada más. Desde que regresé... Oh, Ben, ¿por qué la gente aún dice cosas tan horribles acerca de él? Es que la gente habla y... Pero el jurado decidió que era inocente. ¿Por qué no se olvidan de él? Ni siquiera le han visto hace 3 años. Bueno, la gente se reúne y murmura y recuerda cosas del pasado. Que no son ciertas. Catherine. No puedes seguir toda tu vida pensando tan solo en tu hijo. Él se fue a buscar otra vida y... Y tú debes vivir la tuya propia. Yo, su madre, fui la única que lo entendió y lo protegió, Ben. Charles fue un padre severo con él. Catherine, ya Charles no existe. Eden se fue. Tú estás aquí. También yo. Tienes tus hijos. Yo estoy sola. Lo estás porque llevas el pasado dentro de tu cerebro. Yo algún día viviré sin mis hijos. Tendrán su propia casa, mujeres, sus hijos, un hogar. Pero mi vida va a seguir, Catherine.
y trataré de no vivirla solo. Estos últimos días, ¿no piensas que han sido algo en tu vida? Oh, Ben. Ben, he sido tan feliz. Por primera vez en años he sentido que vivía y era feliz. He reído contigo y tus hijos. Temo haber estado ciega. Contigo y conmigo. Oh, Ben, abrázame. No quiero volver a sufrir más. Hopsin, es maravilloso. Gracias, señora Kathleen. Es lo más curioso que yo he visto. ¿Pero qué hace uno con eso? ¿Comerlo o echarlo en la chimenea? Bueno, voy a servirlo. Lamento que Adam no esté aquí. Tenía que haber vuelto del pueblo ya. Quizás tuviera tropiezos con el cargamento. Esto tiene que estar rico. Tiene vino para hacer que hombre sea más feliz. No podré nunca hacerlo más. Ahí debe estar. Catherine. Adam, qué alegría verte. Igual digo, siempre me gustó verte sentada a nuestra mesa. Siéntate. Hopsin, Adam ya vino. No, no comeré. Lo hice ya. Cené antes de venir. Pero, ¿querrás tomar vino? ¿Por qué viniste tarde? Tuve un trastorno. Después te hablaré de ello. Gracias. Brindemos por Catherine. Gracias, Adam. Pues, por Catherine. Eso es. Ahora que todos estamos juntos, quiero decirles algo que... Catherine y yo queremos decirles que... Catherine y yo hemos decidido... ¿Qué te dije yo? ¿Tú a mí qué te dije yo a ti, hijos? Esperen, aún no les he dicho lo que... Papá, pero si todo el que tiene dos ojos en la cara sabe que tú y Catherine se casarán y que yo voy a ser el primero que bese les a la novia. ¡Les felicito! ¡Felicidades, señora Catherine! Muchas gracias. Felicidades a ambos. Te sientes feliz. Hay que brindar por eso. ¿Podría hablarte un momento? Sí, claro. ¿Qué es? Eden ha vuelto. Dicen que asesinó a una mujer. Hay una patrulla buscándolo ahora. Estuvo en el pueblo ayer tarde. Estaba borracho y a todos los que encontró en la cantina les dijo que Frank Miller pagaría caro haberle robado a su chica. Linda, la esposa de Frank, era novia de Eden. Sí, sí, sí. Frank se fue de viaje. Lleva en San Francisco unos días.
Linda no le acompañó. El hermano de Frank halló el cadáver esta mañana. Ha acusado ante todos a Eden de haber matado a Linda. ¿Qué hace el alguacil Coffey? Está fuera y yo le mandé a buscar. Tengo que decírselo a ella. Es cierto. Debíamos ir también con la patrulla. Tú, voy a ensillar los caballos. Te mandaré a Joe y a Hoss. Sí. ¿Por qué tardará tanto, papá? Me imagino que no es fácil decirle a una mujer que su hijo es un criminal. Sí, claro. Adam, ¿tú crees que fue él quien lo hizo? Si todo lo que dicen de él fuera cierto, lo habrían matado hace tiempo. Yo no sé. Miller dice que el hombre que vio se le pareció a Eden. Se lo ha dicho a todos. Ah, Carmine, más confianza tengo en lo que dicen estos caballos. Ojalá venga, papá. La patrulla hallará a Eden sin estar nosotros y sabe Dios lo que podrán hacerle. Hoss, aguarda a papá. Joe y yo iremos delante. Sí. No es cierto. Sé que no es cierto. Pues, aunque lo vieran allí, no me importa. Él no fue quien lo hizo, lo sé. Catherine, eso es algo imposible de saber con certeza. Ben. Ben, ¿tú no crees que...? Yo no creo nada. Yo no quiero que tú sufras. Si la patrulla lo encuentra, ¿qué le harán? Pues eso... eso yo no lo sé. Adam dice que todo el pueblo está furioso con Eden. Entonces nos necesita... Ben, tenemos que encontrarlo antes que ellos. Es cierto. Yo lo hallaré. Te acompañaré. No, quédate aquí. Esto es peligroso para una mujer. Ben, cuando lo halles, ¿qué vas a hacer? No le harán daño. Yo te lo prometo. No te puedo prometer más. Thank you.
¿Qué les parece esto? El lobo perdió los dientes. Vaya, miren esto. No es otro que el viejo Ben Cartwright en persona. ¿No sabe que el muchacho está muy cerca? Callamos su revólver, no puede andar lejos. En realidad me sorprende encontrarte aquí, Ben. Creí que estarías ahora mismo consolando a la viuda. Pero claro, supongo que ella debe creer que su lobezno no lo hizo. Lástima que se equivoque. Oiga, hay líos suficientes, mire. Procure no buscar más. Nada de esto es mi culpa. Pero Eden pagará lo que hizo. Eso lo dirá el juez. No ustedes mismos. Oh. Bueno, creo que el que le halle primero decidirá su suerte. Ahora, muchachos, vamos a buscarle. Estará cerca. ¿Crees que le hayan visto? No, pero Miller tiene razón. A pie no puede haber ido lejos. Encontramos su caballo cojo en el camino. Bien. Ustedes vigilen a Miller. Hará lo que pueda porque ahorquen a Eden. ¿A dónde vas tú? Voy a la Ponderosa. Dejé a Catherine muy tranquila cuando salí y no quiero que esté sola. Cartwright. Dicen que usted estimaba a Eden como si fuera hijo suyo, así que debe conocerle muy bien. ¿Cree que cabrá aquí su cuello? Claro que sí. ¡Oh, hijo mío, hijo mío! Oh, mamá. ¿Tú? Al fin, mi vida. ¿Estás aquí tú sola? Oh, nada ocurrirá. Estás a salvo ya. Jamás lo estaré. Pero aquí sí. Ben te va a proteger, hijo. Salió a buscarte. Sí. Él y medio condado salieron. Eso era de esperarse, claro. No confiaron en mí aquí nunca. ¿Por qué iba a ser diferente ahora? Tú no entiendes. Ben te ayudará. Confía en él, hijo mío. No, yo en nadie confío ya. ¿Ni en mí, Eden? Oh, en ti sí, claro. Te quiero tanto, mamá. Yo confío en Ben. Confía también tú. Ben. ¿Estás bien, Catherine? Oh, sí.
Bien, le encontré al fin. Mi hijo está aquí. Han pasado años sin vernos, señor Cartwright. No lo necesita. Guarde su revólver. Es mejor entrar en la casa. Oh, sí, y debes tener hambre. Sí, mucha. Hace 2 días que no como. Ahora comerás. Ven, ya no le ocurrirá nada a Eden, ¿verdad? Así lo espero. Tranquilízate, Catherine. Le diría a Hobson que prepare algo. Ben, no lo molestes. Yo quiero preparárselo. Pues es buena idea. Le diré que vigile fuera. Déjame mirarte aquí a la luz. Oh, estás cansado. Y pobre niño. Pero ya soy un hombre. Oh, sí que lo eres. Y guapo. Pero estás sucio. Mamá. ¿Tú no crees que yo... No, no lo creo. Anda ahora a asearte, Eden. Te traeré algo de comer. Hijo, quítate el revólver. Pues... yo fui a Texas. Es una región grande, Texas. Cabalga uno todo el día y no llega al horizonte. Es una región inmensa y muy llana, con polvo y calor, serpientes y hombres toscos. Es un buen lugar. ¿Cuánto estuviste allí? Como 1 año, creo. Trabajé en un rancho enorme, mucho más grande que La Ponderosa. Inmenso. Creo que su extensión cubría 300 kilómetros, quizás más. Pero, ¿y tú? ¿Qué hacías tú allí? Yo trabajé entonces de vaquero. El dueño, el señor Williams, quiso nombrarme primer capataz, pero yo sentía deseos de conocer mundo. Y volví aquí porque quería ver a la madre más linda de la tierra. Usted cree que es muy linda, ¿verdad? Sí. ¿Quieres más papas, hijo? No, yo me siento hasta aquí, pero tomaría otro poco de café. Te lo traeré enseguida. Eden, ¿sabes quién mató a Linda Miller? No confía en mí. Te voy a ayudar. ¿Por qué? ¿Por ella, tal vez? Sí, por tu madre y por ti también, si no lo hiciste. ¿Cree usted que fui yo? No dije eso. Yo no sé. Tú no nos has dicho nada, solo tus amenazas a Frank Miller. Hablan mucho en el pueblo, aumentan tanto las cosas. Sí, yo estaba furioso con él por haberse casado con ella, pero ¿quién no iba a estarlo? También con ella lo estaba. Fui a su casa a decirle unas cuantas cosas. Pero la encontré ya muerta. ¿Y por qué huiste cuando Carl Miller te vio? ¿Por qué no te quedaste a explicarlo todo? ¿Para que me culparan? Ya conoce el dicho, crea fama y acuéstate a dormir. Luego de lo que ocurrió me culpan por todo. Yo nunca pude creer lo que decían. No dudé jamás de ti, ni él tampoco. En ese caso, ¿por qué no buscan el modo de ayudarme a salir de aquí? Hasta que todo se aclare o se olvide. Eso es lo que planeamos, hijo. No es verdad. Viene gente, señor Cartwright. Oigo mucho caballo. Sal de nuevo a vigilar. Sí, señor Cartwright. Deme usted un revólver. Te lo daré si es necesario. Tengo derecho a defenderme. Oye, mamá. No hay ruido. Creo que no hay tiempo de ensillar caballos. Nos iremos a pie. Saltaremos por detrás. Voy a llevarlo al lago cerca del molino. En cuanto puedas, llévanos comida y caballos. Vamos. ¡Deprisa!
Hay caballos frescos para los que los necesiten. En cuanto los ensillen, nos iremos. Cartwright. ¿Y su padre? Buscando a Eden igual que nosotros. Si quiere verlo, búsquelo. ¿Por qué está tan seguro de que busca a Eden? A mí me parece más probable que lo ayude a esconderse. Pues si cree que está escondido, búsquelo. Ustedes son todos iguales. Se tapan siempre unos a otros. Eden Saunders era amigo suyo. Su amigo mató a mi cuñada. Y no le buscan, le piensan ayudar a escapar. No es cierto. ¿Que no? ¿Y su padre? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba mientras buscábamos a ese criminal? Escuche lo que creo. Creo que tiene a ese asesino escondido por aquí. ¡Cállese ya la boca! ¡Joe! ¡No, Joe! Sí, pregúntele. ¡Ande! Pregúntele a ella dónde él lo escondió. Todos sabemos que él la quiere. ¡Quieto, Joe! ¿Dónde está escondido, Catherine? Adam. Está con tu padre. Adam. Tienes que ayudarlo a hacer que la patrulla no vaya al lago. Ahí es donde está. Sí, cerca del molino. Lo recuerdo muy bien. ¿Y papá qué hará? Eso no lo sé. Andan a pie y debo ir con unos caballos allí cuanto antes. Pero preciso tiempo, Adam. No irán ahora al lago, ¿verdad? No sé si lo lograré. Carl Miller está loco por ver muerto a Eden. Llevan un día y una noche siguiéndole y eso les ha puesto nerviosos a todos. Pero te harán caso a ti, ¿no? Eso espero. Solo por ti. ¿Quién le dijo dónde se esconde ese asesino, hijo suyo? Vámonos ya. ¿Aún quiere dar las órdenes, Cartwright? ¿Nos vamos a quedar oyéndole hablar o vamos a terminar nuestro trabajo para poder acostarnos a dormir? ¿Dónde vamos, Adam? Otra vez al río. No, esperen. Vamos a ir al lago. Creo que podremos recobrar su pista si buscamos bien. Todo el río se registró ya. Allí fue donde su revólver apareció. Allí se quedó cojo su caballo. Había hombres vigilando el río. No pudo salir sin que lo vieran. Estará metido en los matojos. Le buscaremos otra vez. ¿Y usted cree que manda la patrulla? La mando yo, señor Miller. ¿Qué es lo que ustedes se figuran que hacen? ¿Ninguno de ustedes es agente de la ley o acaso lo quieren linchar? Buscamos al asesino de Linda. ¿Y usted qué ha estado haciendo, alguacil? Cumpliendo con mi deber y del modo que debe hacerse. Preparando la orden de detención, buscando testigos. Así es como averigüé lo que usted se propone, señor Miller. No vamos ahora a perder tiempo con cosas legales. Eso es justamente lo que hará, o aguardará en la cárcel mejor. De ahora en adelante, yo dirigiré la patrulla. ¿Entiende? ¿Qué más da con tal que hallemos al asesino? Oiga, yo tengo un plan. Sí, ya lo conozco. Y oí lo que Adam dijo. Vamos otra vez al lugar donde hallaron el revólver y luego al lago si es necesario. Si quiere seguir con la patrulla, monte en su caballo. Mamá no llega. ¿No me oyó? Dije que mamá no llega. Ya llegará. Pero suponga que vengan por aquí los otros. No conseguiré huir. Es verdad. No podrás huir. Con pensar en eso nada vas a sacar.
Pues, perdone usted. Estoy muy nervioso. Huir es algo que no me gusta mucho. Señor Cartwright. ¿Recuerda cuando Joe y yo éramos chicos? Usted nos traía aquí a cazar. Y a veces, por la noche, nos poníamos a charlar alrededor del fuego. Lo recuerdo muy bien. A usted le podía contar cosas. Jamás pude contárselas a papá. Él nunca me quiso mucho, creo. ¿Soy tan malo como él siempre dijo? Yo no puedo creer que él pensara que tú fueras malo. Solo que no pude entenderte nunca. ¿Entenderme? En la vida logré hacer algo que según él fuera bueno. Yo cometí errores. ¿Y qué niño no los comete? Solo una persona de veras me entendió. Y fue mi madre. ¿Por qué él nunca pudo darme una oportunidad, señor Cartwright? Bueno, creo que te dio muchas. Él te dio todas las que pudo darte, las que uno da a los hijos. Hasta que tú no las mereciste. Yo maté a aquel en defensa propia. El jurado me absolvió. Solo seguí los consejos de papá. Según él me explicó, uno puede defenderse si se ve en peligro. Y yo lo hice y me juzgan mal por ello. ¿Por qué? Oiga, ¿acaso sabe usted si Miller mató a Linda? La pretendió mucho antes que Frank y no la pudo enamorar. ¿Por qué todos piensan que fui yo el asesino? Ahora le corresponde al juez y al jurado decidir quién lo hizo. Yo la quería. Desde muy niño quise a Linda. ¿Cree usted que yo querría matarla? Eden, dime una cosa. ¿Qué es el amor? ¿Lo sabes tú? Tuve dificultad para venir. Hay muchos hombres rodeando. Estamos atrapados. No, por el lago no hay nadie. Adam se llevó la patrulla al río. Tardarán en venir aquí. Pues vámonos enseguida. No, esperen. No tiene usted que mezclarse más en esto, señor Cartwright. Yo me iré solo. Y ella me haría perder tiempo. Deme con qué defenderme y me iré. Te voy a llevar al fuerte Churchill. ¿Al fuerte Churchill? ¿Pero con qué fin? Nada va a ocurrirle en el fuerte. Luego vendrá a juicio a Virginia City. ¿Con qué en camino? ¿A juicio? ¿Qué juicio van a hacerme? Me ahorcarán sin darme una oportunidad. Deme una oportunidad a usted. Eso mismo es lo que hago. Estoy tratando de salvarte. Ben, él no lo hizo. En el juicio lo probará. No llegaré al tribunal. Asaltarán la cárcel y me ahorcarán antes. No van a asaltar un fuerte, Eden. Allí estarás a salvo. Monta tu caballo ahora. Monte los dos. Con suerte podemos llegar antes del amanecer. Mamá, trata de convencerlo. Lo que hace es ponerme una soga al cuello. Ben tiene razón. No entiendes, Eden. Después del juicio, cuando todo se aclare, empezarás una nueva vida. No volverás a huir más. Está bien. Pero aún creo que no tendré oportunidad en ningún juicio. Vamos.
Vámonos ya de aquí, Carr. Perdemos el tiempo. No, no se pierde, ¿no? No entiendo que tuviéramos que dejar la patrulla. Supongamos que lo encuentren por el río, según dijo Cartwright. ¿De veras tú se lo creíste? Sí. Pues eres más tonto de lo que yo pensaba. Tú sí eres tonto. No, tú. Mira allí. Desmonten enseguida. ¡Vamos! Tire su revólver. Tírelo hacia mí, Ben. Anda tú a buscar enseguida a la patrulla. Sepárate de ellos. ¡Dije que te separaras! Ben, no dejes que lo mate. ¿Quiere usted un duelo, Ben? Vamos. Usted lo hizo. Usted la mató. ¡Confiéselo! Él fue, él mató a Linda. Yo lo sé. Cállate, asesino. Cállate, te digo. Usted lo hizo. Sí, usted estaba enamorado de ella. No hables de eso. Suelta el rifle. No, eso no, mamá. Vamos. El señor Cartwright nos traicionó. Te dije que no era de fiar. Yo necesito esto. Es que cuando la gente me ve así, armado, me cree valiente. Me miran siempre con respeto. Sí, cuando tengo un arma en mis manos, todos me dan una oportunidad, porque se asustan. Vamos, mamá, dame eso. No eres bonita con un arma en la mano. No avances. Oh, no, tú nunca vas a usar eso, mamá. Jamás lo harías. Soy tu hijo, ¿recuerdas? Oye, tengo un plan. La patrulla no va a disparar si vas tú junto conmigo. No se atreverán. ¿Pero qué pasa? Tan solo eso fui yo para ti, ¿verdad? Solo una persona que te convenía. Oh, no, eso no es verdad, mamá. Te quiero. Creo que jamás has querido, Eden. No has querido en toda tu vida. No.
Tendrás que disparar contra mí. ¿Te figuras que no lo haré? Es cierto. Tú mataste a esa chica. Cuídate bien el brazo. Ojalá no te fueras aún. Yo sé que eres bueno, de veras. Ven. Yo entiendo que no seríamos ya felices. No. Le quise mucho. No importa lo que hiciera. Lo sé. Lo siento. Adiós, Ben. Adiós, Catherine. Yep.